listo para arrancar el semestre, ¿no? Pues sí, supongo que sí. Ay, qué bueno, Dieguito. Fíjate que este semestre vas a tener mucho trabajo, ¿eh? Pero en especial te quiero encargar un proyecto. El video promocional de la universidad. Ah, que quede bien, Dieguito. Muy bien. Acuérdate que tiene que quedar con calidad, tiene que quedar impecable. De eso, grábatelo, de eso depende el prestigio y renombre de esta universidad. Muy bien. Y si no lo terminas, pues puedes perder tu puesto y con eso tu beca. Y no queremos perder la beca, ¿verdad? No, Olga. Ahorita me pongo a hacer unas ideas para que salga rápido y para hacerlo. ¿Sí? Ok, Margo, pues bueno, estoy aquí al lado de mi oficina. Confío en que lo vas a hacer bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Gracias. Oye, tú, el de la compu. ¿Qué, yo? No, Gasparín, el de la compu invisible. Ah, bueno. No, sí, tú. ¿No has visto a mi hermano? Pues si tu hermano es amigo de Gasparín y también es invisible, no lo he visto. Tenías que ser de la UP. Sí, más o menos esa es la razón por la que trabajo aquí, porque soy de la UP. Pues no les vendría nada mal un egresado del ITESO, ¿eh? ¿Qué es eso? Un video. Ay, me cae que eres bien chistoso, amigo. Diego, me llamo Ay, Diego. Ay, sí. Oye, ¿no le vendieron aquí mejor unas plecas? Así como las que se usan en cine. Sí sabes qué son, ¿no? Sí, pero no porque no es el estilo. Y esos colores están horribles. Deberías de saber algo, por eso trabajas aquí. Sí, pero este es un estilo diferente. No, hola, Diego. Hola, Lilian. Hola, hermano. ¿Qué quieres, Luis? Vengo con Lilian, mi hermana. ¿Sí se conocen? Diego, Lilian, Lilian, Diego. No vas a querer que le extienda la mano y la salude, ¿o sí? Tienes razón, no me toques. Oye, vámonos antes de que se me pegue el estilo de la UP. Adiós. Ajá. Ah, ¿qué tal, hermano? ¿Quién es esta bella chica que te acompaña, eh? Es mi hermana. Mucho gusto, bella dama. Mi nombre es... Sí, ya no tengo que ir. Adiós. Pero se llama... Vente, vámonos. Hermano, ¿acaso ya viste a esa chica? Todo un bombón, ¿eh? Sí, sí, lo que tú digas. ¿Ya la conquistaste? Pues no, pero pues está en proceso. Ya caerá algún día, ya verás. Sí, ya caerá como todas tus conquistas, hermano. No pueden resistirse a estar ni 15 centímetros, metros de ti, hermano. Es que no conoces mis juegos, siempre caen. Realmente no me interesa. Estoy empezando un video y ya estoy bloqueado. Y si sigues tú aquí, menos lo voy a poder terminar. Hermano, es que ella es perfecta. Sus ojos, su sonrisa, su forma de ser, es única. ¿Perfecta? Pero si la acabas de conocer. Ese engendro del mal no puede sonreír. Se encarga de succionarle la felicidad y la alegría a las personas. ¿Te sonrió? Pues... No, pero ¿me habló? Ah, sí, porque estaba obligada. Cuando ella me sonría y yo a ella, va a ver que somos el uno para el otro. Sí. Cuando ella sonría, ¿sabes lo que pasará? Se abrirá la tierra, saldrá Satanás y será el apocalipsis. Que es probablemente el día en el que tú consigas una novia, así que... Sí, podría suceder. Es que su forma de caminar es tan angelical. ¿Su forma de caminar? ¡Eso, Dios, hermano! ¡Esa es la realidad! La realidad, hermano, es que yo la amo. La amo y algún día ella va a ser mía, ya verás. Tú amas a cualquier mujer que se te pone enfrente y te dirige la palabra indirectamente. ¡Ey, hermano! No hables así de mi chica, ¿eh? No te voy a permitir. En primera, estoy hablando de ti. Y en segunda, no estoy hablando de tu chica, porque no es tu chica. Pero lo va a hacer, hermano, lo va a hacer. Sí. Mientras lo sea, la odio. Y mucho. ¡Host! Ah, hermano. La vida está llena de misterios. Ajá. La vida es como este cubo, hermano. ¿Cómo? Que todos deseamos que acabes con tu vida, pero por más que uno quiere, ¿sigues ahí? No, la vida es como este cubo, porque todos sabemos cómo debe de ir. Todos sabemos que un color debe estar exactamente de un lado y otro de otro. Pero por más que resolvamos el cubo, no vamos a poder completar el verdadero misterio, hermano. Así que, pues, así es la vida. Ah, hermano, ¿ese es tu video? Sí, ¿o qué creías? No sé, es que se parece mucho un video de YouTube de unos borrachines que están bailando ahí prodigiosamente. No es por criticarte, hermano. Pues es que está, sí tiene algo espontáneo, pues.
Pues es que apenas lo estoy empezando, por eso está como está, no va a estar perfecto. Hermano, YouTube es una maravilla, encuentras de todo. Ay, se trabó esta cosa. ¿Tú eres el de los videos? Sí, es hermano, él es el hombre de los videos. Entonces, ¿es un mal momento para pedirle que realice un video? No te preocupes. Es que se trabó mi computadora, pero bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, fíjate que la escuela de Derecho necesita un video para el Día del Abogado, pero no sé qué poner. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, hermano? Pues podría empezar con... ¡Ah! Podría empezar, ya sé. Grabamos primero a tus compañeros afuera del salón, normal, en un día de clase normal. Y después, con una cámara en traveling, en contrapicado, grabamos a un compañero tuyo poniéndose... ¿Traveling en contrapicado? Ah, como que me perdí. Revisa sí. En español, por favor. Sí, perdón. Contrapicado es un tipo de emplazamiento de la cámara. La pongo abajo en el piso y graba hacia arriba. De esa forma hago que la persona que grabe se vea grande, alta, majestuosa, imponente. Sí, pero... Mira, déjame, te pongo un ejemplo, nada más deja que se reinicie mi computadora porque se apagó. ¡Oh, carajo! ¡Host!